Hola a todos y todas, hoy os tengo un unboxing, o más bien dos en uno porque están relacionados. Es de un book tour de la saga Imperio. Y bueno, me ha llegado por una parte esto que es la caja donde viene todo. Y también me ha llegado por parte del autor este sobre, que me dijo que no lo podía abrir hasta que tuviera la caja en mi poder. Así que bueno, vamos a abrirlo. Voy a abrir primero la caja. A ver si soy, que ya sabéis que yo para estas cosas no se me da nada bien. A ver. Tengo mucha intriga. Y bueno, viene así en esta caja. Bastante bien precintado por el anterior lector. A ver. Que lo consiga. Aquí está. Viene la caja todo así. Yo os voy a ir enseñando. Por una parte viene el contenido de la caja. Tenemos aquí esta cestita. Vamos a ver. Tenemos un tipex. Y tenemos estos posis de estrella. Y un tajador. Ahí lo podéis ver. A ver, también tenemos esta otra, que vienen dos lápices, un boli, washi tape, y vienen estos, no sé si lo veréis bien, estos post-its. A ver. Luego viene esto aquí, que vamos a ver qué sería. A ver si soy... Bueno, ¿qué dice? Es una libretita donde dice zona spoilers, adulaciones y despotiqueos, cuaderno dividido por apartados, que viene con sus instrucciones. Y bueno, viene por cada capítulo, no lo voy a mirar más. Bueno, luego tenemos lo que me imagino que es el libro, que viene así con este lacito. A ver si soy. Si aquí es el libro. Que es Imperio, los predestinados de Carlota Bergaña. Y luego tenemos lo que es una bolsita para llevar el libro y leerlo. Luego voy a abrir ahora el sobre. Bueno, voy a guardarlo todo un poco, que si no. Luego no hay manera de saber qué iba con qué. Y aquí tenemos el sobre. A ver. Soy. Vale, esto creo que ya es mío mío. Que viene otro paquetito con lápices, un boli, post-its y una bicha de... un rollo de washi tape. Viene un marca páginas de la colección. Luego tenemos sobre que dice no abrir hasta haberte leído el libro casi, con lo cual este está al final. Luego vienen cuatro marca páginas magnéticos de los propios personajes, que están muy bien. Viene un mapa también. Y viene por último esta carta que viene con mi nombre. Me imagino que sea eso, una cartita. Que bueno, soy el leer, ¿eh? Así que hasta aquí el unboxing de la saga Imperia. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.